es la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la protesta de Baraguá, que como dijera Martí, es de lo más glorioso de nuestra historia. En el año de 1878, la revolución de independencia iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio La de Majagua estaba a punto de fenecer. Luego de 10 largos años de lucha y sacrificios llegaban la paz sin lograrse la independencia ni la abolición de la esclavitud. El 15 de marzo de 1878, en los mangos de Baraguá, Antonio Maceo y un grupo de aguerridos mambises rechazaron virilmente el Pacto del Zanjón, salvando el honor de la revolución en aquel trágico momento. La protesta de Baraguá fue un gesto de intransigencia revolucionaria que permitiría años más tarde a José Martí convocar nuevamente a retomar la lucha por la independencia. Es una satisfacción para el programa La Historia y sus protagonistas contar hoy con la presencia del historiador santiaguero Joel Morlot, uno de los grandes estudiosos de nuestras guerras de independencia. El Pacto de Zanjón fue la victoria indiscutible del general Martínez Campos, pero fue también el estímulo que tuvieron los revolucionarios orientales, los combatientes mambises orientales, para protestar contra aquellos que habían claudicado, contra aquellos que habían capitulado sin haber obtenido las dos grandes metas que llevaron a los cubanos al campo de batalla: la abolición de la esclavitud y la independencia. La protesta de Baraguá fue, por tanto, el proceso que los orientales mambises llevaron a cabo para rechazar aquella capitulación. Muchos momentos de gloria tuvo esa protesta, cuyo momento culminante fue la entrevista de Maceo, Tita Calvar y otros cuadros del Ejército Libertador con el general Martínez Campos y su Estado Mayor. Momentos culminantes fueron, por ejemplo, todo el proceso de convencimiento, de persuasión que llevó a cabo Antonio Maceo con los principales líderes del Ejército Libertador en Oriente, con Vicente García, con Modesto Díaz, Francisco Javier de Céspedes, con el brigadier Flor Crombé, con el brigadier Guillermo Moncada, con un grupo de generales que se mantenían en Oriente aún sobre las armas. Algunos de manera dubitativa, otros de una manera resuelta. Fue la concertación, por tanto, de esa protesta de Baraguá, de todos los orientales para rechazar aquel pacto ignominioso, como lo denominó el general Antonio Maceo. Fue, además, el momento en que tuvo que convencer a algunos combatientes que estaban extenuados, cansados de guerrear durante 10 años sin haber obtenido los éxitos esperados. Fue también la resolución, a sabiendas de que extender la guerra implicaba una victoria extraordinaria de por sí contra el ejército español, contra los propósitos de Martínez Campos. Si el Pacto de Zanjón, por tanto, fue una victoria de Martínez Campos, la protesta de Baraguá fue la victoria de los orientales, la victoria de la intransigencia revolucionaria, la victoria de Antonio Maceo frente al general Martínez Campos. Cuando habléis de la patria, si queréis señalar las altas cumbres del decoro en la cumbre del hombre, buscad entre latidos de montañas, sobre raíz de trueno y palpitar de troncos, la presencia profunda que nos cerca y nos manda: el general Antonio. La protesta de Baraguá ha sido abordada una y otra vez en los libros de historia. Sin embargo, fue la magia del cine lo que nos permitió vivir ese momento histórico.
Hemos invitado al programa de hoy a David Silveira, un especialista en cine cubano, para que nos comente sobre la película Baraguá. José Masip, Premio Nacional de Cine del año 2012, ha sido un director que reiteradamente ha tratado el tema de la historia en nuestro cine. A él se debe Páginas del Diario de José Martí del año 1971, también un clásico importante dentro de nuestra filmografía. Pero sin lugar a dudas, su película Baraguá es una película fundamental dentro de la historia de nuestro cine, un pasaje principal, un pasaje ilustre de nuestra historia patria. Esta película, fotografiada por Julio Simonón y además con música del maestro Carlos Fariñas, es una pieza antológica y una pieza sin lugar a dudas que debe verse y disfrutarse, aunque pueda parecer quizás algún tipo de comentario controvertido con relación al hecho histórico y con relación también a la interpretación que el propio Masip da de este proceso histórico. Es una película protagonizada por Mario Balmaceda y donde intervienen también figuras importantes de nuestras artes escénicas, como es el caso de Nelson Villagra, como es el caso incluso de Omar Portuondo en el papel de Mariana Grajales, y también figuras de las artes escénicas de Santiago de Cuba, como es el caso de Dagoberto Gainza y como es el caso también de nuestro querido actor Rogelio Menezes. Es una película que debe tenerse en cuenta también por su realización, por su factura, por el exquisito trabajo de escenografía y también el exquisito trabajo de ambientación, por el trabajo cinematográfico que en conjunto dan a la película un empaque, una factura de primer orden dentro de la industria de nuestro cine. Memorables son también las escenas de las batallas y memorable también es la secuencia final a partir de la cual se recrea todo el episodio de la entrevista entre Martínez Campos y el general Antonio Maceo. Es una película que recientemente se ha revisitado históricamente y teóricamente y es también un filme que sin lugar a dudas recrea con emoción, pero también con un valor histórico, el episodio fundamental de nuestras gestas independentistas. Coronel, de ahora en adelante hay que evitar la regla. ¿Por qué? Este individuo que conozco puede ser peligroso. Bienvenido García. Tiene muchos animales. Los españoles no le han quitado nada. Su hija no es su hija, es su mujer. La cela como un hombre. El perro solo ladra a la gente de color. Es perro de ranchador de cimarrones. Para mí estar dentro de la película Baraguá fue como un viaje a nuestra historia. Un viaje, como decimos, un viaje a la semilla. ¿Quién fue Liberato Portales? ¿Quién de verdad fue Antonio Maceo? ¿Cómo Pepe Masip descubre todas estas cosas de los Maceo? Te digo que fue una película que me ha marcado, la tengo dentro de mi memoria y que la aprecio mucho porque está presente constantemente dentro de la filmografía cubana. Para mí Baraguá es un clásico dentro del cine cubano. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con el pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio de San Juan. Precisamente. Porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No. No nos entendemos. Thank you.
En Santiago de Cuba, tierra de los maceos, la protesta de Baraguá tiene una significación especial. Para nosotros es uno de los momentos cumbres de nuestra tradición revolucionaria.